En esta conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía, la número 382, primera parte, primera parte porque si Dios quiere mañana tendremos la continuación, vamos a ver lo que ha acontecido en los últimos días desde que hicimos la última de las conferencias de noticias. No todo, evidentemente, porque hemos de hacer muchísima selección, pero vamos a mostrar lo más significativo y lo que tiene que ver verdaderamente con las profecías del tiempo final. Antes del retorno de Cristo, conocido como las señales del fin. Vamos a empezar. Empezamos directamente con este apartado que tanto nos gusta, la creación de Dios. Y sí, los cerdos también son creación de Dios. ¿Y qué hace este cerdo en concreto? ¿Por qué lo ponemos aquí? Pues mirad, le llaman Picasso, sí, una parodia de Picasso, el célebre pintor. Una reconocida cerda pintora se convierte en la artista animal mejor cotizada de la historia tras vender un cuadro por 27 mil dólares. Sus obras han, han sido adquiridas por coleccionistas de diversos países, incluyendo Alemania, Reino Unido y Singapur. Y aquí veis una imagen donde se la ve pintando un cuadro. Pues ahora no vamos a ver solo una fotografía, como veis aquí, sino que vamos a ver dos vídeos que nos muestran qué capacidad tiene pictórica. Pues si habéis visto este primer vídeo, mirad ahora este segundo donde ya veis qué fuente de inspiración le llegan a poner para que haga estos cuadros. Bien, pues sí, no son tan tontos como podemos creer los animales. ¿eh? Y ya se ha dicho siempre que los cerdos tienen una buena inteligencia. En fin, algunas personas no sé si harían este mismo tipo de, de cuestión artística, ni valdría tanto dinero por ser humanos, pero... En caso de un animal, desde luego, sorprende. Hemos visto esto con elefantes, ahora también lo vemos con cerdos. Y bueno, no parece que le disguste hacer eso, ¿eh? Bien, sigamos. Un apartado para crisis muy breve, pero que podría estar perfectamente en Isaías, Daniel, el otro apartado de profecías finales. ¿A qué me refiero a esto? Protestas en Kazajistán por el aumento de los precios del combustible. Escalan en enfrentamientos y el estado de sitio. Se preguntan, ¿qué ocurre? Bueno, hoy informaban que han habido ya decenas de muertos. Sí, dicen que todo empezó por esta cuestión, pero esto que lleva a crisis y que por tanto hay una sublevación a nivel general de grandes protestas. Eh, ya sabéis que el Parlamento del país ha sido de momento cesado por parte del presidente de, de allí, que lleva ya 30 años en el poder, si no recuerdo mal, y que la gente sale quejándose que esto ya no lo aguantan más. Pero por otro lado, ahora era de esperar, Rusia ha dicho que también va a mandar tropas allí a quien haga falta para que esto afloje y se vuelva todo a la normalidad. ¿Y por qué hacen esto? porque dicen que también tienen que ver países foráneos a esa intervención de lo que está pasando allí para que se haya producido todo esto. Y como siempre, todo esto entra en esa disputa entre Rusia y sus aliados y, como no, Estados Unidos y sus aliados. Y ya vemos que toda esta zona está siendo muy, muy, pero que muy cercada por los aliados hacia Rusia en todos los campos y en todos los sentidos. Y ahora lo veremos más en las próximas noticias. Sí, a veces las cosas no son tan sencillas como pueden llegar a parecer. Algunos dicen que si esto volverá a ser como pasó también en otros lugares, de esas manifestaciones de colores que dicen que llevan a, en verdad a algo implícito mucho más allá de lo que pueda parecer en un principio. Hay grandes intereses por detrás. Y ya sabéis que esta situación va a llegar a un punto donde finalmente los vientos serán soltados. Y cuando la profecía dice que serán soltados, quiere decir que habrá conflicto bélico. Y qué conflicto bélico a nivel mundial, por supuesto. Mirad, primero una noticia para España. Los españoles se ven dentro de 10 años menos religiosos, más individualistas y más libres sexualmente. Bueno, dentro de diez años no se verán de ningún modo, solo los salvos de allí se podrán ver algo, ¿eh? porque el resto ya habrá venido Cristo y habrá puesto punto y final a la historia de este mundo. Pero ya veis, esa es la tendencia en España. Cada vez la gente es menos religiosa, más individualista y sexualmente, lo que sea. Pero recordad. La profecía nos dice y lo estamos viendo en los temas que estamos presentando de puertas dimensionales, como el espiritismo, Satanás, delante de todo ello va a cautivar al mundo entero con los fenómenos espiritistas y con cuestiones paranormales y más allá, en el sentido de marcianitos, para que me entendáis. Y todo eso todos esos falsos milagros que iremos viendo van a cambiar la mentalidad absoluta sobre toda la población mundial, no solo de España, mundial. Y sí, todo esto que parece ahora como sería la tendencia, si todo fuera siguiendo como está pasando ahora, va a dejar de ser así. Pero bien, ellos desconocen la profecía y eso quiere decir que vaya faena tenemos por delante para decirle al mundo lo que se viene encima y dejen de caer en engaños. Porque lo que se juega es la eternidad. Y ahora más de lo mismo, la Iglesia Católica Española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales e infantiles ocurridos en los últimos 80 años. Todo surgió a raíz de una investigación del diario El País que entregó un informe al Vaticano que da cuenta de 251 clérigos acusados de abusos sexuales y de al menos 1.237 víctimas. Esto en los últimos 80 años. No os digo nada en todo lo anterior. Pero es lo que hay, más de lo mismo, sí. Pero eso sí, van a seguir maquillando la cuestión. Para quedar líderes morales necesitan hacerlo. Y ahora sí, vamos a las profecías directamente de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que nos describen la situación en Oriente Medio, pero que implicaba países como Rusia, China, Estados Unidos, Europa y aliados por un lado y por el otro, cómo no. Rusia y China acuerdan crear una estructura financiera independiente que no pueda ser influenciada por otros países. Ya os podéis imaginar el porqué, ¿no? ¿Quién quiere predominar en el mundo? Estados Unidos. ¿Quién quiere predominar en el mundo? Rusia y China. Por tanto, es normal que todo esto se vaya preparando para lo que llegará a un punto en que ya no será solo una cuestión de ir manteniendo la hegemonía económica el liderazgo económico, para que me entendáis, sino que va a repercutir en cuestión militar y de qué modo. La Armada de Estados Unidos prueba un arma láser en Oriente Medio y destruye un objetivo flotante. Sí, ya están trabajando con los láseres, lo hemos visto ya durante un buen tiempo, y siguen haciéndolo y cada vez perfeccionándolo más. Y mirad, ¿dónde lo prueban? En Oriente Medio. Qué cosas, ¿eh? Y en Siria, Israel bombardeó el sur del país. Un soldado murió. Sí, Israel también está en esos lugares haciendo lo que es de esperar con ejércitos. Y esta vez en Siria. Estados Unidos sanciona a una academia médica militar china por supuestos intentos de crear armas del control cerebral y decenas de otras entidades. Bueno, ¿qué ha dicho China? Pues que esto es un invento absoluto, que ellos no hacen nada de esto. Vaya usted a saber, pero. Vaya usted a saber también si Estados Unidos no ha hecho lo mismo durante años y cosas hemos mostrado al respecto. Por tanto, sí, las cuestiones de armas de control cerebral están, claro que están, y más que se irán trabajando aún. Otra cosa es que se quiera mostrar al público todo esto porque la gente saldría bueno, despavorida, pero todo esto se está trabajando. Y lógicamente ya podéis pensar que lo que más le interesa al diablo es destruir nuestras mentes, porque si consigue eso, se acabó el poder de decidir si quieres estar con Dios y seguirlo o no. ¿Lo va a conseguir? Bueno, pues en parte, en parte sí. Pero gracias a Dios sabemos que al final la gente aún tendrá libre albedrío para aceptar o no aceptar la verdad. Pero qué pocos, qué pocos van a decidirse por lo bueno. Goldman Sachs prevé que la demanda de petróleo alcance un nuevo récord en los próximos dos años. Fijaos, ¿eh? se habla tanto de todo lo ecológico y medioambiental, pero sí, sí, muchas cosas, pero el petróleo sigue en récords. La gran demanda que habrá. No, las cosas no se arreglan con un cochecito eléctrico ni esas cositas de placas solares, no, porque el petróleo sirve para muchas cosas. Y sigue siendo lo que la profecía nos dice, y así lo entendieron los pioneros adventistas ya en su momento: que el último gran conflicto a nivel mundial vendrá por los recursos energéticos de petróleo y gas. Sí, y además, ya lo sabéis, minerales, etcétera, claro que sí, todo forma parte del mismo juego. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues ya lo sabéis, los de siempre, los que siempre hemos venido tratando de ellos y esto cómo va a terminar? Pues claro, en guerra, claro que sí. Irán promete atacar a Israel de inmediato en el caso de una agresión militar. Fijaos cómo Irán vuelve a estar siempre en ese centro del foco absoluto de tensiones. ¿Y por qué? Porque entre Irán e Israel de ligarse nada de nada, todo lo contrario. Pero es solo con Israel, ¿no? Es con todo el mundo occidental y principalmente con Estados Unidos. Y esas amenazas entre unos y otros son continuas. Mirad también, Irán lanza 16 misiles balísticos y amenaza a Israel. No cometan errores. Es toda una amenaza, ¿eh? Porque si no, los atacarían. Y mirad, aún hay más. Esta ya no es la China que pensábamos hace 10 años. El primer ministro de Canadá llama a crear un frente unido contra Pekín. Más claro, no puede ser. Yo no entiendo cómo la gente no se sorprende cuando un escrito de 600 años antes de Cristo por el profeta Daniel, inspirado por Dios, habló de todo esto y la gente se queda igual, como si esto no fuera cierto, como si fuera una mala interpretación, como si fuera una tontería. Pero si lo estamos viendo cada día delante nuestro, cómo esas profecías se están preparando para el cumplimiento final. Y aún tanta gente negándolo. Pues qué pronto, qué pronto dejarán de poder ver la verdad porque serán seducidos por el gran engaño. Siria denuncia un ataque aéreo de Israel contra el puerto de Latakia. Ya veis que es un continuo. Biden firma un presupuesto militar récord que supera la solicitud del ejército, pero lo critica por sus cláusulas restrictivas. Como nunca, ¿eh? un presupuesto militar récord porque harán esto. El presupuesto prevé otorgar a los programas de defensa tanto del Pentágono como de otros departamentos, como el programa nuclear supervisado por el Departamento de Energía. Ya veis también hay el programa nuclear. 768 mil millones de dólares. Esta suma supera el mayor gasto militar anterior, que fueron los 740.000 millones aprobados para 2021 durante la presidencia de Donald Trump. Imaginaos, Biden que iba más de pacificador y ya veis, resulta que todo lo contrario. En realidad es incluso superior a los 752.900 millones que había solicitado el Pentágono. O sea, gastan aún más que lo que solicita el mismísimo Pentágono. La ley prevé un aumento del 2,7% en los salarios de las tropas, así como más compras de aviones y barcos de las planeadas por el Departamento de Defensa. Asimismo, incluye considerables gastos relacionados con Rusia y China. ¿Qué? La profecía mentía, ¿no? En serio, que aún. hay Es que es increíble. Ver cómo adventistas, pastores adventistas, teólogos adventistas niegan la evidencia de esta profecía una hora y la aplican espiritualmente, no se enteran ni se quieren enterar de nada y encima están llevando a la perdición a la gente mintiéndoles sobre la auténtica profecía bíblica. Qué lamentable cuando son los que deberían estar diciendo esto. Qué lamentable. Por una parte, se prevé la destinación de 4.000 millones de dólares a la iniciativa europea de disuasión, ideada para contener las supuestas amenazas de Rusia en Europa, así como la concesión de 300 millones a los militares ucranianos y 150 millones a la cooperación militar en el Báltico. Ya veis, todo ello lugares de suma tensión con Rusia. En cuanto a contrarrestar a China... La iniciativa pacífica de disuasión recibirá 7.100 millones de dólares. La ley también prohíbe al Pentágono usar productos supuestamente fabricados por mano de obra forzada en la región china de Xinjiang y reafirma el apoyo del Congreso a la defensa de Taiwán. Ya veis contra quién se están preparando. En serio, ¿aún vais a dudar de lo que presentamos en la conferencia número 7 en el año 2006 sobre todo esto? y que antes un servidor años atrás ya había presentado en la iglesia adventista y le decían muchos los pastores y teólogos que era esto imposible, que era una locura, una mala interpretación, cuando los pioneros adventistas ya hablaban de esto, ¿cómo se han apartado del mensaje verdadero? Vendidos a sueldo, qué asco. Pero gracias a Dios el Señor ha levantado un remanente del remanente para decir la verdad que ellos pisotean y a la cual fueron llamados a decir al mundo. Ojalá con todo esto muchos despierten a la auténtica realidad y abracen la verdad tal como es. Más noticias aún al respecto. China dice que la situación con Taiwán se volverá más compleja en 2022 y advierte de medidas drásticas si la isla avanza hacia la independencia. Qué tensiones, ¿eh? Y siempre con los mismos actores. China dice que Moscú y Pekín deben profundizar la cooperación estratégica codo con codo para enfrentar la doble contención de Estados Unidos y Occidente. ¿No es todo lo que os estoy diciendo durante tantos años? ¿Y porque yo sea el más listo del mundo? No, porque Dios sí que es el más listo y sabía por profecía lo que pasaría y se lo reveló al profeta Daniel. Y gracias a eso, los pioneros adventistas entendieron la profecía y nosotros también. Gracias a Dios por todo ello. Putin responde a las amenazas de Estados Unidos y dice que nuevas sanciones provocarían una ruptura definitiva ya sabéis hubo una conversación telefónica entre biden y putin y la cosa terminó pues con gran tensión ya lo veis ¿eh? siria denuncia el bombardeo de una ciudad y tres aldeas por turquía y grupos respaldados por ankara sí porque turquía también pone su cucharada en ese lugar por intereses propios de supremacía en toda la zona cual el imperio otomano fue y ya sabéis que hemos hablado también de turquía en la profecía pues mira por dónde ahí los tenéis y mira, también Putin y Erdogan mantienen una conversación telefónica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, mantuvieron este domingo una conversación telefónica durante la cual resumieron los resultados de la cooperación entre ambos dos países y acordaron continuarla, comunicó el Kremlin. Y por eso, Turquía sigue permaneciendo porque está aliada de lleno ya prácticamente con Rusia mientras se ha ido apartando de Estados Unidos cada vez más. Y ya sabéis que juega dos bandos hasta que esto se va a terminar. Ya sabéis el final también para Turquía. Y si no sabéis nada de esto, mirad lo que hemos presentado de todo ello y lo veréis con una claridad meridiana. Y bien, mientras las señales del fin las tenemos delante de nuestras narices y tanto sin enterarse, apartado para ciencia y tecnología, que también la profecía nos decía que iría en aumento. El conocimiento profético, que es la auténtica ciencia, más la ciencia tal como la entiende el mundo en general. Crean un cerebro cyborg, un chip con neuronas humanas que aprende más rápido que la inteligencia artificial. Atención a esto. ¿eh? El dispositivo apodado Dish Brain aprendió en cinco minutos a jugar al pong, o sea es ese jueguecito de ping pong que aparecía en, en pantallas que fueron de los primeros digamos videojuegos de la historia en el cual se veía una paleta en cada lado que era una línea de hecho y una pelotita que iba o que era un puntito que subía y pasaba por la pantalla depende cómo golpearas, iba ping pong ping pong de aquí para allá bueno pues es eso pues esto lo aprendió y necesitó una hora y media para hacerlo la inteligencia artificial. ¡Qué diferencia! Eh? De cinco minutos a hora y media lo otro. Los científicos del laboratorio australiano Cortical Labs crearon un chip con neuronas humanas. El sistema apodado Dishbrain consiste en una placa de Petri con células cerebrales cultivadas encima de una matriz de microelectrodos capaces de estimularlas y detectar las señales. Mediante la estimulación y el registro electrofisiológico, los cultivos se insertaron en un mundo de juego simulado, imitando el juego de arcade Pong, describían los científicos en un estudio al respecto que fue subido en el servidor de preimpresión BioRxiv a inicios de diciembre y todavía no ha sido revisado por pares. A menudo nos referimos a ellos como los que viven en Matrix, cuando están en el juego creen que son el paddle agrega Kagan, que es el, el jefe del proyecto. El funcionamiento de este cerebro cyborg, como lo llama el investigador, difiere de los de la inteligencia artificial habitual. Mientras que Dishbrain aprendió a jugar al pong en solo cinco minutos, a la inteligencia artificial le llevó una hora y media a hacerlo. Sin embargo, una vez ambos comprendieron el mecanismo del juego, Dishbrain mostró peores resultados que la inteligencia artificial y perdió las partidas en las que se enfrentó a ella. O sea, lo aprende más rápido, pero es un poco más inepto. Según establecieron los científicos, el modelo funciona con células tanto de humanos como de roedores. Sin embargo, entre los dos patrones hay una diferencia. Las células corticales humanas Siempre superaron a las células corticales de ratón con matices en las características del juego, indican los investigadores. Resaltando que se trata de la primera evidencia de que las neuronas humanas son de por sí superiores a las de los roedores. Interesante, eh. Utilizando ese sistema Ditch Brain, hemos demostrado que una sola capa de neuronas corticales in vitro puede autoorganizarse y mostrar un comportamiento inteligente y sensible cuando se encarna en un mundo de juego simulado, concluyen los científicos. El trabajo futuro con este sistema puede investigar el uso de otros tipos de células neuronales y o estructuras biológicas más complejas, esperan. Interesante ¿eh? cómo está avanzando la ciencia. Y todo esto, evidentemente, no solo es para demostrar o, o poder mostrar esta comprobación de que el... El ser humano, de hecho, está mejor capacitado que estos animalitos, que los ratones, sino además, porque todo esto lo van a aplicar a saber para cuántas cosas. Probablemente ya sabéis que todo esto se trabaja mucho para el tema de ordenadores y otras cosas. Veremos, veremos grandes avances aún hasta el fin del tiempo. ¿eh? Y mirad esto también, no es tecnología de ciencia ficción, crean un revolucionario dispositivo que convierte el aire en agua potable. El líquido resultante está fortificado con minerales que contienen propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y ansiolíticas. Todo esto ya lo mostramos en maquinaria grande para lugares donde hay más población. Ahora todo esto se ha conseguido hacer así, de pequeñito. ¿Ya lo veis? Esta máquina puede hacer hasta 10 litros al día de agua, la puede generar del mismo aire. Bueno, es una auténtica maravilla. ¿eh? Y además ya veis qué propiedades dicen que tiene. En fin, veremos esto cuando ya salga ahora comercializado, qué éxito tendrá. Pero realmente es una muy buena solución. Pero atención a esto. Aleja ese dedo de mí. Un robot con rostro humano gesticula de forma tan realista que asusta a sus propios creadores. Algunos usuarios de las redes consideran que este susto es solo una advertencia temprana sobre los potenciales peligros de la tecnología robótica. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, aquí veis precisamente el vídeo de lo que no va a dejar de sorprenderos. Ya vimos hace poco tiempo, en unas últimas conferencias de noticias, este mismo robot. Pues ahora fijaos bien en sus expresiones faciales, pero también lo que hace cuando esta persona que está con el dedo que le va indicando para aquí y para allá para que lo siga con la mirada el robot, llega un momento en que se lo acerca tanto al rostro de este robot que vais a ver qué reacción tiene el robot. Decir no dice nada, pero mirad bien lo que hace. La primera vez que le acerca el dedo hacia su rostro, hacia la nariz del robot, se queda un poco como perplejo el robot, ¿eh? se echa un poquito atrás. Pero la segunda vez que hace lo mismo, le agarra la mano y le aparta el brazo. Bueno, la verdad es que ya parece Terminator, ¿eh? da que pensar. Imaginaos todo lo que están haciendo con este tipo de inteligencia artificial y lo que hemos visto también ahora, hace un momento, en esta otra noticia. Realmente todo esto va a ser aplicado a este tipo de robots. ¿Nos damos cuenta de lo que se está viniendo encima? ¿Nos damos cuenta que como Dios no ponga punto y final a esto, dentro de poco lo que puede haber va a dejar al mundo para el arrastre directamente? Bueno, algunos dirán, no, no, si todo esto va a servir para que la, las personas hagan menos actividad física y los robots nos hagan un montón de cosas, ¿sí? Pero es que todo esto, pensad que también se está trabajando para guerra, ¿eh? Y ya lo vimos en su momento. Los están perfeccionando. Bueno, pues nada, tiempo al tiempo. Pero desde luego la ciencia avanza y la profecía nos lo decía y ya lo vemos. Entregan la primera casa impresa en 3D en Estados Unidos, construida en 12 horas y resistente a tornados y huracanes. Bueno, buena falta les hace, ¿eh? porque cada vez que viene un tornado o un huracán, las casas saltan por los aires y la gente a veces también. Interesante, casas impresas en 3D. Ya habíamos visto hace unos años cómo se estaban preparando y ya se construían algunos hasta edificios. Pues ahora en 12 horas una casa. Y aquí la tenéis. No está mal, ¿eh? Bien, ahora apartado para Latinoamérica y tampoco es que sea de sumo agrado el presentar esta noticia que vais a ver, bueno, no solo para Guatemala, sino las que vendrán después. Mirad, Alejandro Yamatei solicita la imposición de estado de sitio en dos municipios de Guatemala tras la matanza de 13 personas. Vaya panorama. ¿eh? En Colombia, cerca de 20 muertos. En violentos enfrentamientos armados entre las FARC y el ELN en zona fronteriza con Venezuela. Y atención a esto, porque esta es la clave de todo: zona fronteriza con Venezuela. Mirad, aquí está: Colombia, Venezuela. Venezuela despliega sus fuerzas militares y advierte que responderá con contundencia ante la escalada de violencia en la frontera con Colombia. Sí. El conflicto puede estallar en cualquier momento, y una vez más el Señor reteniendo los vientos. Pero ya sabéis ese informe que presentamos sobre lo que podía acontecer en Latinoamérica, un informe de Estados Unidos de hace años y que hablaba que en 2025 vaya cosas van a pasar por allí y que poco agradables. También respecto a una noticia de Latinoamérica que tiene que ver también con Estados Unidos, es esto: muere tiroteado el cantante de reggaetón Cano el Bárbaro. Se trata de uno de los cinco asesinatos registrados en 24 horas en Puerto Rico. Puerto Rico, ya sabéis, es, está en Latinoamérica, sí, pero es como un estado ya del mismísimo Estados Unidos. ¿eh? Por tanto, es una, un lugar que, que comparte los dos lugares las dos zonas. Pero ya veis también, tampoco hay tranquilidad. ¿eh? Y ahora noticia de animales muertos, Oseas 4.3 nos lo decía, al fin del tiempo esto iría en aumento, solo os muestro una de estas noticias. Temor en Israel por la gran cantidad de casos de gripe aviar y su posible contagio entre humanos. El constante aumento de muertes en animales trae consigo el temor de que la enfermedad se propague entre los humanos y han muerto 5.000 grullas. En otros lugares, gripe aviar también se está mostrando en, en aves que, que tienen que ser exterminadas y esto es un no parar. Otra noticia más, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, solo se pensaba en todo lo contrario a lo bueno, pues cada vez más vamos a eso. Y mirad esta noticia, el creador de la cápsula de suicidio, ¿os acordáis que lo presentamos? revela sus planes de crear un implante corporal que mataría a quien olvide desactivarlo. El dispositivo estaría destinado a personas con enfermedades cerebrales degenerativas como demencia o Alzheimer. Y claro, ¿cómo terminar ellos mismos con esto? Pues con este artilugio, que aún, claro, se tiene que aprobar, pero ya está preparado para que pueda ser comercializado si hace falta. Preguntando sobre qué pasaría en caso de un mero olvido, el activista explicó que el dispositivo pitaría a lo largo de un día o dos para alertar al usuario y solo se activaría si éste no reacciona, lo cual sería signo de que la enfermedad ha avanzado hasta el punto en que la persona pedía poner fin a su vida. Ya veis, otra vez más buscando poner fin a la vida. Qué lamentable. Pero esto es lo que hay. El mundo va hacia esto. Y ahora lo que estaba profetizado que también iría en aumento al fin de los tiempos, y lo vais a ver en noticias breves, pero vaya noticias, y solo son, solo son un resumen de las muchas más que acontecen. Accidentes. Fallecen nueve personas, entre ellos el productor musical Flow La Movie, tras estrellarse un jet privado en un aeropuerto de la República Dominicana. Al menos nueve fallecidos y 16 heridos en un accidente de autobús en Ecuador. Al menos siete muertos y 31 heridos en un accidente de autobús en Colombia. Confirman que cuatro personas iban a bordo de la avioneta que se estrelló en un vecindario de California y que ninguna sobrevivió. Ya os digo, es solo una muestra. ¿eh? Y esas profecías fueron dadas cuando los medios de locomoción, vamos, eran de risa. ¿eh? Desgracias. Al menos tres muertos por el derrumbe de una grúa en Turín. Muere un sexto niño en Australia, víctima del accidente del Castillo Hinchable. Y precisamente ayer otro niño murió porque se levantó un fuerte viento y el castillo hinchable se, se elevó y otro niño está sumamente grave, otros heridos. Bueno, vaya racha. ¿eh? Y de lo mismo, curiosamente, ¿eh? yo siempre pienso en encontrar una cita que leí hace años de Lenguay donde decía que... Satanás tiene sus especialistas de sus demonios y que cuando uno actúa y es especialista en algo, eso pasa varias veces seguidas en distintos lugares. Aún no he encontrado dónde está esa cita. La leí hace muchos años, pero eso está. Y desde luego cuando vemos la racha de una misma desgracia, da que pensar, sí. Naufragios. A menos 19 muertos en el naufragio de un barco en la costa de Madagascar. Al menos 30 inmigrantes muertos en naufragios frente a la costa griega. Al menos 14 muertos y 42 desaparecidos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo. Casi nada. ¿eh? Y todo esto, ya veis, en pocos días. Y ahora la noticia que, bueno, viene siendo habitual ya durante, uf, ¿qué son?, dos años de pandemia. Pestes. Sí, Jesús lo dijo, que habría pestes ¿eh? al fin del tiempo. Pues mirad, realizan redadas contra un grupo antivacunas que planeaba ataques contra políticos en Alemania e incautan varias armas. Por tanto, algunos de estos que dicen que son antivacunas son también violentos, o al menos así se muestran. Una vez más, con todo esto, que se consigue? Pues que unos se pasen a un fanatismo para un lado y otros hacia el otro, la cual cosa nada agradable es, porque genera aún mucha más tensión. Y por desgracia se muestra a personas que no quieren vacunarse a saber por qué razones, porque hay un poco de todo, y se los mete a todos en el mismo saco, peligrosos. Esto es triste, ¿eh? porque hay de todo en todas partes. Pero mirad también, Pfizer pronostica que la pandemia se alargará hasta 2024. Vaya, una noticia que parece poco agradable pero ya veremos otras. investigadores españoles diseñan un test para detectar la covid en la saliva. ya hay uno así pero no es tan rápido quizás pues este es el test más rápido y barato que las pcr y más preciso que las pruebas de antígenos. bueno quizás ya se terminará el poner el palito por la nariz hasta el cogote eh bueno. y ahora bill gates. es posible que estemos entrando en la peor fase de la pandemia. El multimillonario opina, no obstante, que la ola de nuevos contagios podría terminar dentro de unos tres meses gracias a la rapidez de la propagación de la cepa Omicron. Este señor está en todas. ¿eh? Ecuador declara obligatoria la vacunación contra el COVID-19. Sí, ya no solo algún país de Europa, Ecuador también. Y Chile se convierte en el primer país de la región en vacunar animales contra el COVID-19. Tres tigres, tres leones, tres pumas y un orangután han recibido la primera dosis del fármaco desarrollado por el laboratorio veterinario Zoetis. Y yo no sé si recordáis como también hasta las papayas daban positivo de COVID. Bueno, pues ahora los animalitos también vacuna. La OMS investiga una misteriosa enfermedad en Sudán del Sur que ya ha matado a 100 personas. Aún no saben por qué es. Mueren dos futbolistas después de sufrir un infarto y se desata la preocupación entre los expertos. ¿Y por qué esta noticia está aquí entre pestes? Pues porque ya sabéis que están cayendo como moscas. Cada vez no solo futbolistas, otros deportistas también. Y algunas voces ya dicen que es curioso porque se han vacunado y les pasa esto. Se desploman. ¿Será por la vacuna? ¿Será por otros factores? ¿Será mezcla de dos cosas? Bueno, el caso es que... Los rumores ahí están y los muertos también están. Omicron rebaja la eficacia de la tercera dosis de la vacuna a partir de las 10 semanas. Bueno, ya veis qué eficacia. El secretario general de la ONU llama a la humanidad a prepararse para próximas pandemias. El funcionario considera indispensable darle a este tema el enfoque, la atención y la inversión que se merece. Sí, claro que habrá próximas pandemias. Jesús lo dijo, al final del tiempo habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y lo pone además en un contexto de situación de conflicto bélico. Sí, sí, también, ¿eh? Y ya hemos visto cómo surgió el tema COVID y para qué y cómo funciona, etcétera, etcétera. Todo esto no es casualidad. Y Jesús ya lo dijo. 2022 también será pandémico. Se prevén ondas cada vez más suaves sin excluir otra nueva variante que lo cambie todo. Bien, se nos dice que Omicron está expandiéndose mucho, pero parece ser que no es tan y tan grave para la gente. Pero en cambio, no se excluye que pueda salir otra nueva variante que complique la situación de nuevo. Y lo que nos decían que de aquí unos tres meses probablemente ya se acabó pandemia porque Omicron va a sentenciar el propio virus a sí mismo, pues quizás no será así. Tiempo al tiempo ya lo veremos, pero desde luego es una cosa tras otra. Dos académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén aseguran que podríamos estar ante el final de la pandemia, precisamente por la cuestión del Omicron. Israel estudia sustituir restricciones por el contagio masivo frente a Omicron. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Salud, en dos semanas el 90% de los nuevos casos de COVID-19 corresponderán a la variante Omicron. Con lo cual dicen, bueno, pues no hagamos nada, que todos se contagien y así ya el virus por sí mismo va a quedar prácticamente fulminado. Es la opción que ahora están estudiando. Hayan una nueva variante del coronavirus en el sur de Francia. Ya veis, es que es una cosa tras otra. Mirad, aún hay más. Flurona, ni extraordinaria ni necesariamente más grave. En los últimos días surgió un nuevo término en relación con la COVID-19, flurona, una infección simultánea de coronavirus y virus de la gripe, algo que no tiene por qué ser ni extraordinario ni necesariamente más grave. Y esto fue lo primero que surgió, que se conoció en Israel, pero ya ha acontecido en otros lugares, en otros países. Y una cuestión más. ¿Y si el origen de Omicron se encuentra en los ratones? ¿Un estudio científico lo considera posible? Bueno, ya nos decían que el, el, la primera cepa, la primera cuestión que surgió al respecto sobre el COVID-19, que si venía de murciélagos o, o de otro animalito, ¿eh? Ya vimos lo que hay en verdad detrás de todo ello, pero mira por dónde ahora nos dicen que Omicron, pues probablemente es porque ha pasado a los ratones y de los ratones pasa a los humanos. En fin, bueno, el COVID-19 no es una excepción a la primera enmienda. Un juez de Estados Unidos prohíbe que se sancione a militares no vacunados por razones religiosas. Uf. En la orden preliminar contra el mandato de obligatoriedad se afirma que la pandemia del COVID-19 no otorga un permiso al gobierno para derogar las libertades. Pues gracias a Dios que aún en Estados Unidos la primera enmienda sigue establecida y que aún hay jueces como este que, eso sí, libertad de conciencia y sobre todo por el tema religioso. Así fue fundado Estados Unidos. El país de la libertad, ¿por qué se lo conoce así? Precisamente por esta primera enmienda. Y ya sabéis que estaba profetizado que Estados Unidos surgiría para poder ser el lugar de terreno salvador para los que huían de aquí del anglicanismo y el catolicismo. Pero estaban también advertidos, y Abraham Lincoln mismo lo dijo, que cuidado porque los jesuitas se encargarían de ir minando Estados Unidos hasta cargarse la Constitución. Y ese ha sido su máximo objetivo, porque el día en que se aplique algo que sea una ley impuesta para todo Estados Unidos, que también a su vez será el resto del mundo, la Constitución saltará por los aires. Y eso será a manos de los jesuitas, trabajándolo durante tantos años. Y por no hacer caso a Abraham Lincoln y a otros pioneros del movimiento de Estados Unidos, de esa nación, Así va a terminar todo. ¿Y sabéis cuál va a ser esa ley que precisamente va a ser impuesta y que se mostrará que por no cumplirla el país se va al traste y no solo el país sino el mundo entero y que deberá ser de obligatorio cumplimiento, sí o sí? La ley dominical. Por eso... ¿No estáis viendo una vez más que todo lo que tiene que ver con COVID, todo lo que se está haciendo alrededor de él, a nivel legislativo sobre todo, no es más que el experimento satánico para que finalmente se imponga la ley dominical y se haya aprendido cómo hacer las cosas a la perfección, sin fallos, para que finalmente todo el mundo acepte eso sí o sí? Pues si aún no veis eso, claro. Y aún no veis que eso en verdad es la marca de la bestia y lo que estamos viviendo ahora no es la marca de la bestia, sino el preámbulo, el experimento para aplicarlo después, realmente no os enteráis de nada. Pero el tiempo se acerca para que eso se produzca y Satanás antes tenía que hacer su experiencia para que realmente le salga todo a la perfección al final. Y Dios no le permite que vaya más deprisa porque todo tiene su tiempo y nosotros tenemos un gran trabajo que hacer para dar el mensaje a todo el mundo. A todo el mundo. Y después vendrá el fin. Pero atención a esto una vez más. Macron advierte de que tiene ganas de joder a los no vacunados, les limitará la actividad social. Y ahora, mirad esto. En una entrevista con el diario Le Parisien, adelantada la noche del martes, el mandatario francés afirma que buscar forzar a estos ciudadanos a inocularse, aunque se muestra contrario a la vacunación obligatoria. ¿En serio? Pero es es para reírse, para llorar, ¿o para qué es esto? Es contrario a la vacunación obligatoria, pero va a forzar a todos a que se inoculen. En serio, es que este hijo de los jesuitas, qué bien trabaja, ¿eh? qué bien trabaja, bajo el poder del papado, sí. Es impresionante. Y ha habido polémica allí, claro que sí, en el Parlamento francés, pero hoy precisamente ya han aprobado lo que este señor buscaba. Después de problemas, sí, lo aplicarán. Impresionante cómo trabaja el Vaticano a través de sus esbirros puestos en distintos lugares y naciones. Por tanto, ¿puede haber libertad de conciencia? Cada vez menos. Todo va llegando. Otro país europeo amplía la vacunación obligatoria. A partir de 50 años, para ingresar a sus lugares de trabajo, deberán presentar documentos de vacunación contra el COVID-19 o que se hayan recuperado de la enfermedad. ¿Dónde? En Italia. Lo mismo cada vez en más lugares. Ya veis cómo va esto. Y bien, mientras eh, también en California hoy mismo, antes de empezar la conferencia, he recibido una persona que me, me comunicaba algo bastante parecido desde allí, ya vemos que esto es el continuo. Pero una vez más, pueblo de Dios, orad. Orad para poder tirar adelante. Y si vuestro país os obliga sí o sí a vacunaros y no hay libertad de conciencia para decidir por ti mismo si quieres o no ser inoculado, en fin, orad mucho, orad mucho. Más noticias, incendios. Un incendio en una clínica psiquiátrica en Japón causa 27 muertos, al menos 30 muertos al incendiarse una embarcación en un río de Bangladesh. Declaran el estado de emergencia en Colorado por los incendios forestales que han obligado a decenas de miles a evacuar sus hogares. Argentina lucha contra los fuegos forestales causados por las sequías y la actividad humana. Un incendio en una vivienda en Filadelfia deja al menos 13 muertos y dos heridos. Tifón. El tifón Ray deja al menos 450 muertos en su paso por Filipinas. Lluvias e inundaciones. Las inundaciones en Malasia dejan al menos 27 muertos y 66.000 desplazados. Aumenta 13 el número de los muertos a causa de las fuertes inundaciones en Bolivia. Ascienden a 24 los muertos por ahogamiento por las inundaciones en Brasil y hay 132 ciudades en emergencia. Casi nada. ¿eh? Tormentas sin precedentes causan graves inundaciones en la ciudad india de Chennai. Ya os digo que esto es solo una muestra, ¿eh? aún ha habido más, claro. Y una estampida. Estampida humana deja 12 muertos y 13 heridos en un templo de la India. En fin. Y más aún, Nevada. Al menos 5 muertos, apagones y miles de vuelos cancelados. La primera gran nevada de 2022 azota Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos... Detienen a más de 10 adolescentes tras un desafío en TikTok en el que publicaron amenazas de perpetrar ataques en escuelas de ese país, de Estados Unidos. ¿Pero qué les pasa a estos adolescentes por la cabeza? Es que es impresionante, ¿eh? como en los días de Noé, cómo lo llegó a profetizar Jesús, y cada vez más y más y más. Un hombre armado mata a cuatro personas en una serie de tiroteos en Colorado antes de ser abatido. Y nosotros terminamos esta primera parte de esta conferencia de noticias con una cita de Ellen White que, en cierto modo, tiene que ver con algo de lo que hemos visto hoy. Extraída de este libro recopilatorio de sus escritos, Eventos de los últimos días, en la página 152 dice: Privados de todo apoyo terrenal, es un subtítulo. Es un escrito que apareció en la Revue Angeral del marzo de 1878. Y dice esto: Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Con lo cual nos está diciendo, va a llegar la ley dominical, la marca de la bestia. Y cuando eso se imponga, no habrá libertad de conciencia y tampoco tendrás acceso a comprar ni vender. Toda tu propiedad, toda tu riqueza no te va a servir de nada, porque tus propiedades ya sabes que dejarán de ser tuyas. Y además, todo el recurso que tengas económico, como será dinero electrónico, ya sabéis con qué funcionará el chip, que si no lo tienes no podrás comprar ni vender. Y así se van a unir los dos conceptos para que el control sea absoluto. Y si tú no pasas por el aro, no quieres pasar por el aro, tú no podrás comprar ni vender. Si tú quieres seguir diciendo que el sábado es el día de Dios y que esa ley dominical es contraria a la voluntad divina, tú no podrás ni comprar ni vender. Y después ya sabes que encima tendrás sanciones, tendrás prisión y tendrás hasta pena de muerte. Eso, eso es lo que se viene. Y el preámbulo de esta peste es precisamente esto. ¿Y qué hemos de hacer entonces? Ir acumulando... ¿De qué nos va a servir? La sabiduría de Dios nos dice que lo que debemos hacer es aprovechar, a poner los recursos en la obra de Dios para amonestar al mundo para que muchos puedan ser salvos, porque nuestro tesoro no debe estar aquí en la tierra. Como dijo Jesús, debe estar en el lugar donde ni polilla, ni hollín corrompen, ni ladrón puede hurtar en el cielo. Nuestra vista tiene que estar puesta allí. Y mientras, hacer su obra aquí en la tierra y no ir acumulando y acumulando pensando que aquí estaremos a saber hasta cuándo. No, el tiempo se acaba. Y sabemos cuándo se acaba porque Dios lo tiene revelado en su palabra. Por eso, estemos por lo que debemos estar y dejémonos de tonterías. Maranata 2031, el Señor vuelve. Por tanto, hagamos... Todo para que la gente conozca este mensaje y por eso os pedimos ayuda. Que Dios os bendiga.